está Delvin levantó centro al área. ¡Gol! Local con Alfonso, salida por la derecha, avanzando el ajedrezado y con buena disponibilidad, ataque ahí para que venga, llega Robin Balón. De inmediato del gol de Valle Dupar. ¡Uy! ¡Qué pelotazo que filtraban en el área! Y El Salvador tiene nombre, se llama Luis en diagonal, que pase perfecto. Nos vamos para el empate. No pudo ser porque estaba Delvin Alfonso. A la más de tranquilidad en el resultado. Delvin Alfonso, buena conexión con Dairon Mosquera para Delvin Alfonso y Sebastián. Listo, John, Nadia, Mosquera y Delvin Alfonso, el que le hacen marca Leider. Verdugo, Delvin, sólido en defensa, Delvin Alfonso. Al juego de Verdugo, Tamara, para acompañar. Acá venga saliendo el Boca Junior desde la derecha. Aparece John Rodríguez. Rodríguez, muy bien la marca. Muy bien la marca. Delvin Alfonso para meter el centro y es un buen centro tentado allá al área, se levantaba ahí para que remote Pimentel. Rogerio Caicedo, mi cabeza busca Delvin, muerde Kevin en cortico para Salazar, recupera Delvin Alfonso, Delvin enganchó, Delvin busca por dentro, encuentra otro. Gerson González está invicto, el equipo de Llano. Juega la pelota de Delvin Alfonso, que bien salió de la jugada de la encrucijada. Segura de Delvin. Alfonso al centro para Pimentel. Insiste en el juego aéreo. Atento, Fran. Noño se ha subido un poco. Fran Lozano todavía no saca el equipo del fondo. Ataca por izquierda ahora el Atlético Wilde. Nicolás Rubiano se atrevió al duelo. Interesante sobre Delvin Alfonso. La gana el venezolano y va a la proyección por derecha. Delvin Alfonso. Hoy con un look particular.
mujer, el destacado de esta primera mitad. Esférico a la banda para que juegue Alfonso. Va tocando con Lozano. Repite para Alfonso, que rompe por la parte derecha. Marca Balanta. Balanta con Alfonso. Ganó Alfonso. El balón que va a dar. Por el visitante. Vuelve y juega Delvin Alfonso, que recupera. Se proyectó el 10. Con Keiner, Balanta, Lozano y Londoño en esa línea de tres. Llega Alfonso por la derecha. El venezolano parecía... López, José Alejandro, que ya no está en el partido para el Cúcuta, y Henry Plazas, el defensa central para el Boyacá Chicó. La pelota de Cortés a la presión sobre Delvin. Alfonso la gana el número 16 para el conjunto ajedrezado. Construye juego en su propio campo por la izquierda. Buena orientación. Ahora con cámara tras un pase largo buscando a Alfonso. Alfonso, que lo domina, mete al centro, qué bueno, y para el golpe de cabeza. ¡Pleno!